Toda elección debería ser una fiesta cívica, pero para que eso sea realidad, se deben cumplir algunas características de la integridad electoral. Primero, por ejemplo, debe haber igualdad en las condiciones de la competencia entre todos los participantes. Segundo, debe haber financiamiento político para los partidos políticos en contienda. Tercero, debe haber una autonomía del Tribunal Supremo Electoral. Y cuarto, debe haber transparencia y rendición de cuentas de los gastos gubernamentales. El proceso electoral salvadoreño no pasa el examen. Hemos asistido a la campaña más desigual desde los acuerdos de paz. Básicamente se trató de una fuerza política. Pues resulta que el recién pasado 4 de febrero tuvimos lo mismo que en la campaña. Parecían que las elecciones eran cuestión de un solo partido y la jornada estuvo llena de irregularidades. Pero tres hechos nos parecen relevantes en esta materia. El primero fue que el candidato y presidente dio una conferencia de prensa después de votar, llamando a votar a favor de su bancada. Eso viola el silencio electoral. Segundo, se publicó una encuesta a boca de urna, lo cual también viola el silencio electoral. Y tercero, hubo una celebración anticipada del presidente solo con los datos de la referida encuesta. Sin embargo, lo más preocupante de lo que pasó el 4 de febrero fue después del conteo de votos. No entregaban el equipo a tiempo, no había papel de seguridad para la impresión de las actas, los datos se multiplicaban en el sistema. Tanto pasó que el Tribunal Supremo Electoral declaró fallido el escrutinio preliminar. Declaró que habían fracasado en eso. Y llamó a pasar de una vez al escrutinio final. Esta decisión nos parece acertada, sin embargo el tribunal debería de aclarar muchas cosas que quedan pendientes, porque el principal activo de una autoridad electoral es la confianza ciudadana, y eso es lo que está en cuestión en este proceso electoral. El tribunal debería aclarar qué va a hacer con los que violaron el silencio electoral antes y durante la jornada del 4 de febrero. El Tribunal Supremo Electoral debería explicar qué pasó con el sistema, por qué no funcionó, cuál fue el problema, por qué se multiplicaban los datos. El Tribunal Supremo Electoral debería de explicar la metodología que se va a usar en la revisión de las actas y en la apertura de las urnas. También el TSE está obligado a explicar cuál es la cadena de custodia de los bienes, de los documentos electorales. No se pueden perder. Y finalmente, el Tribunal Supremo Electoral debería garantizar la presencia de observadores y de medios de comunicación en el escrutinio final a fin de garantizar la transparencia de los resultados. No había necesidad de caer en estas anomalías que empañan los resultados electorales y empañan el triunfo de quienes ganaron y la derrota de quienes perdieron.